Seguimos del Congreso a Sajir, ahora estamos con Carlos de Simone, responsable de desarrollo de cultivo de girasol de Advanta para zona norte de Buenos Aires y Cuenca del Salado. ¿Cómo es el cultivo? ¿Cómo es los nuevos desarrollos? ¿Hacia dónde van los desarrollos tanto de tecnología del cultivo como de biotecnológicos entre lo que es girasol? Mira, los desarrollos dentro del cultivo de girasol se están trabajando, la verdad, relativamente muy, muy bien. Un cultivo que hasta hace unos años quizá estaba un poco relegado en este tipo de nuevas cuestiones técnicas. Un gran paso se dio con la incorporación de tecnología Clearfield en lo que es control de maleza en post-emergencia. Así que las perspectivas son las mejores. Este año hasta el momento viene llovedor, perfiles cargados de agua que puede ayudar a que la siembra del cultivo se realice probablemente con normalidad y con una intención de aumento en la superficie sembrada del cultivo justamente. En cuanto a lo que tienen que ver con palomas, nosotros escuchamos generalmente en la jornada de las empresas que se está generando cada vez más híbridos que esconden la cabeza, la bráctea. ¿Cómo viene eso? ¿Se sigue en ese sentido? Totalmente, es fundamental, sobre todo si te vas a zonas más marginales como el oeste pampeano, tener ese tipo de fenotipo en la planta, un capítulo que quede bien volcado, escondido dentro de todo el cultivo, para que las palomas no lo puedan atacar. Son todas cosas que ayudan a defender el cultivo ante el ataque de palomas, que es cada vez más grave, cosas que antes no se veían, palomas anidando en las banquinas directamente, cuando antes estaba eso, directamente se daba nada más que los árboles en el monte, todo ese tipo de desarrollo de cosas ayuda a defender el cultivo contra el ataque de pájaros que se está viendo que va aumentando paulatinamente. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con nuevos desarrollos, ¿en qué están trabajando? Desde Advanta Semillas estamos trabajando en una nueva, no sé si llamarlo tecnología, pero sí en un nuevo salto del cultivo, donde estamos probando un híbrido específico que es F101, trabajándolo a densidades altas de siembra. Estamos hablando de 75.000 plantas logradas a cosecha. Estamos aprovechando para eso que el híbrido tiene una muy buena resistencia a vuelco, que es justamente la pata fundamental para irnos con esa alta cantidad de plantas, que el híbrido no vuelque la planta completa. Obviamente todo esto va acompañado de un paquete tecnológico de buen lote, buenas condiciones de fertilidad y otro tipo de otra serie de cuestiones donde estamos tratando de corroborar a campo lo que los datos previos nos están diciendo de que hay una ganancia de un 2 a un 3% y a veces hasta un 5% en lo que es el rendimiento promedio contra una tecnología de siembra convencional. Estamos dando los primeros pasos, estamos viendo que a ver si se puede llegar a buen puerto, los datos previos dicen que es posible y seguiremos trabajando con eso. Y también aprovechando justamente este híbrido que te mencionaba anteriormente, como es un híbrido de ciclo muy muy corto, hay otra ventana abierta para una siembra tardía o de segunda, cuando normalmente cuando girasol ya por cuestiones de época, de lluvia o porque la gente sigue trabajando con soja, se dejó de sembrar y no hay otra alternativa, la única ventana de siembra es de octubre a mediados de noviembre. Con este híbrido estamos probando siembras de diciembre, donde también hay datos de ensayos de macro parcela que nos dicen que los datos de rendimiento son buenos y estamos tratando de corroborar eso a campo a ver si efectivamente se condice con lo que previamente venimos viendo. Es una práctica interesante, sobre todo en varios lugares que nos dicen que sería bueno para ellos sembrar un girasol tardío o de segunda. Bueno, muy interesante, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y ya nos estaremos viendo.